se encuentra conmigo Enrique Corona. ¿Qué nos tienes en cuanto a los deportes? Hola, señora, te saludo con gusto. ¿Qué tal, amigo televidente? Y bueno, hoy en deportes le diré cuál es la situación de Salcedo y Araujo tras su operación, la llegada de la selección a Ciudad de México, pero ¿qué le parece si comenzamos ya con el dramático partido de los Utah Jazz frente a los Celtics de Boston? Así es, comenzamos con el equipo de los Utah Jazz que recibieron a los Celtics de Boston y con algunas ausencias como fue el caso de Kyrie Irving, amigos Marcus Morris y el dominicano Al Horford. Todos por lesión, este partido hubiera sido el retorno de Gordon Hayward a Utah de no haberse lastimado a principios de temporada. Donovan Mitchell anotó 22 puntos para Utah y Ricky Rubio sumó 14 tantos además de 10 asistencias y 8 rebotes. Partido parejo de principio a fin, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver la canasta que nos mató. Pues estaban 94-94, quedaban segundos para terminar el encuentro y mire a Jaylen Brown, amigos, que encesta este triple, guiando así a su equipo a la victoria por 97-94. Duele esta noche, pero bueno, mañana tenemos que prepararnos para la próxima, dijo Gobert. Creo que lo querían más que nosotros, obtuvieron muchos rebotes ofensivos. Si hubiéramos agarrado uno de ellos, hubiéramos ganado el partido. Pasamos al fútbol para saber cómo está la situación de los lesionados del Tri, amigos. Pues hay buenas noticias, ya que al parecer después de ser operados, Néstor Araujo, satisfactoriamente, por supuesto, tendrá tiempo suficiente para recuperarse y estar listo para el Mundial. Mientras que Carlos Salcedo, que jugara aquí con el equipo de Real Soleil, quien sufrió una lesión en la clavícula izquierda, también fue operado con éxito en Houston, allá en Texas. Al igual que, bueno, Araujo, bueno, podría estar listo para jugar el Mundial. Y hablando de la selección mexicana, y está viendo usted, amigos, imágenes a su llegada a la Ciudad de México, donde, bueno, Alfredo Talavera habló sobre el resultado y de estos lesionados. Yo creo que lo que más duele es salir con una derrota y aparte con tres compañeros lastimados. Estos son los partidos que aún tendrá que jugar México antes de su debut frente a Alemania en el Mundial. Mire usted, ahí está el próximo 28 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena. Después, en el Estadio Azteca va contra Escocia el 2 de junio y por último frente a Dinamarca en sede por definir. La situación en cuanto a estos partidos amistosos, pienso yo que no es bueno, Silvana, porque los jugadores pueden lesionarse. Ya tuvimos tres lesionados en el partido ante Croacia y ahora estos tres más, imagínate que puedan lesionarse más. Qué mal, qué mal. Previo a un Mundial. Así es, esperemos que ya no pase más. Mi querido Enrique, gracias por la información deportiva que nos brindas a diario. Un gusto.